Oh no, that is what they all say when they see me pouring some more. Oh oh, then gets empty again. Better fill it up before I go. Cause I'm loving it, feeling it, touch me and being it. See what I see in it, I'm typical. Messing around with it, mix it up, go with it, flow with it, let it all go. Oh Lord, think you know what I'm like, but you don't fall, you lose control. Bittersweet melody when I dance on your fly. Cause I know what you do. Boy, got so hot, I forgot what I should have thought of before. Sure ain't easy for you to let go of the rules, cause that's so much fun. Are you loving the feeling it? Touch me, are you in it? Don't see what you're seeing, but typical. Messing around with it, mix it up, go with it, flow with it, please let it go. Oh, no, think I did it again. I said a few things that I shouldn't have done. Well, bittersweet melody when I dance on your fly. Cause I know what you don't, it is me you adore. How does it feel to breathe when you're dead? Guys, Bakari with you. Today I will be showing you the three drones I used to play, and first of all I will give you a brief explanation of how I use them in Battlefield. For example, the first one, this fly, I'm gonna be using this with flamethrower weapons, so you
will be amazed at the result of this one. And then, of course, with only tier 2 microchips, you know, it's gonna be cheaper, but the results, the effects will be amazing. And this one is a suppressor with, I will be mostly using this one with Scourges in my leech when running or defending the center beacon. And this one is gonna be my Titan helper. It basically gave me 15% more damage when I use a passive module. And of course I'm gonna be running the death mark in this one, so you can see how dangerous can be a Augen, for example, with cryogenic or with atomizer, I'm sorry, with nucleon. And regarding these runs, I was lucky enough to have 3 type A microchips. However, I saw that even you can win a 5 slots type A, you know, this totally insane, totally insane. But well, I'm gonna be running a couple of game or some compilation of videos so you can see the impact or how it support me in the battlefield. So let's jump to this compilation of videos.
Ok, en este video vamos a ver todo lo que tiene que ver con los drones nuevos que acaban de salir y quiero explicarlo lo más sencillo posible. Para empezar, ¿qué son los drones? Son pequeños robots que van a estar a tu lado siempre y cuando tú los escojas, y estos pequeños robots, llamados drones, van a poder tener distintas habilidades que te van a poder ayudar en el campo de batalla. Tenemos distintos tipos de drones. Los de color gris son T1, cuestan 50.000 de plata y 500.000 de plata. Los drones T2 cuestan 5 millones de plata y el dron T3 cuesta 2.400 de oro. ¿Qué diferencia tienen estos? Los espacios de chips que les puedes poner en cada dron. ¿Qué son los chips? Son las habilidades que tú puedes ir comprando, ya sea por 100, 150 de oro, las que te vayan saliendo aquí. Pero hay cuatro tipos de chips. El tipo A te proporciona efectos especiales. El tipo B te aumenta la potencia de ataque. El tipo C aumenta la defensa y la durabilidad del robot. Y el tipo D permiten al dron reparar tu robot y el de tus aliados. Cada dron que compres tiene cierto número de espacios disponibles para que le pongas chips. Y estos salen aleatorios, es decir, tú no puedes escoger tener todos de un solo tipo. Te van a salir de tipo A, tipo B, tipo C, tipo D, aleatoriamente. Ahora, ¿cuál dron debes comprar? Como recordarás, tenemos T1, T2 y T3. Dependerá de cuántas pilas de energía tengas normalmente en tu hangar disponibles o cuánto oro, porque puede cobrar tanto de pilas como de oro. ¿Cuántas pilas te cobra por sacar el dron? Dependerá de los chips que tú le instales. Como vemos, tenemos, por ejemplo, en este que cuesta 2.400 de oro, tenemos hasta 16 espacios. Cada chip que tú tengas va a ocupar ciertos espacios y te va a cobrar ciertas pilas al momento de activar este dron. Es decir, así como lo tengo yo ahorita en pantalla, yo al sacar este dron tengo 4 chips instalados, es decir, 4 habilidades de este dron. Al sacarlo me van a cobrar 16 por una única ocasión, o bien aproximadamente 8 de oro. Yo te recomiendo que en tu hangar solamente tengas de 2 a 3 drones. Si eres un jugador activo, si eres de las personas que le mete inclusive dinero al juego, pues sí te recomendaría que tuvieras los 5 lugares ocupados de drones, pero de máximo solamente te recomendaría que tuvieras los de 5 millones de plata y si acaso uno o dos de los que cuestan oro. Ahora, ¿qué chips o habilidades son los mejores? Hasta el momento yo he probado que las mejores son las de tipo A, ya que te proporcionan efectos especiales tales como Lockdown para poder paralizar a tu enemigo, Freezy, que es para poder congelar a tu enemigo y que se mueva más lento, o esta que tengo, que es para poder suprimir las armas del enemigo con cualquiera de tus armas. Yo te recomiendo que vayas viendo la tienda de cada tipo de chips, es decir, tipo A, tipo B, tipo C o tipo D, y que vayas viendo diariamente cuál es el chip que vas a comprar. No lo adelantes por 50, 100, 200 de oro, porque este cada vez va aumentando y puede ser que te dé los mismos chips. Entonces, diariamente revisa la tienda de cada tipo de chip para que veas las mejores opciones. De igual manera, no te recomiendo que llenes los dos espacios adicionales que tienes acá arriba, ya que cada espacio te cuesta 500 de oro. Entonces, no es muy necesario solamente que tuvieras de 2 a 3 drones en tu hangar, o bien si eres de los que produce muchas pilas de energía, pues entonces sí podrías tener los 5 drones en tu hangar, no más, porque solamente podrías activar un dron por robot. Solamente tenemos 5 robots en el hangar, no puedes poner el dron en uno de tus titanes, entonces con 5 drones por máximo en el hangar está perfectamente. También te diría que te lo tomes con calma. No necesariamente de hoy para mañana tienes que llenar los 5 drones con... Ya que, como te digo, con que tengas de 2 a 3 drones con sus respectivos chips es más que suficiente. Por ejemplo, este que yo tengo armado solamente lo saco en un robot, que es en el Aujunkon Viper. ¿Por qué? El Aujunkon Viper tiene el efecto de veneno, que es como los chips que yo tengo aquí. Y tú ahora mismo lo estás viendo en pantalla de cómo es que le baja la vida, o cómo le podría bajar la vida a un titán promedio. Estamos hablando de un nivel alrededor de 50, ya sea un poco más o un poco menos. También el efecto de supresión de las armas es muy importante, y es el que yo tengo equipado en este dron, ya que después de cierto tiempo de estarle disparando al enemigo, puedes suprimir las armas y es un efecto que te podría salvar la vida. Otro chip que es muy recomendable es para poder congelar al enemigo, es el que estás viendo en pantalla. Entonces, en resumen, yo te aconsejaría que te lo tomaras con calma, que vayas viendo las tiendas para comprar los chips adecuados, que no compres los drones solamente por comprarlos si no puedes generar más de 10 o 15 millones de plata diarios.
¿Yo por qué lo compré aquí? Pues simplemente pues para que se vea bien, dos fly a la derecha, dos defender a la izquierda y el principal, que es pues por el momento el único que ocupó, el discus al centro. Vamos a ver cómo se va desarrollando esta etapa de los drones y sus chips con las habilidades, porque por el momento no he encontrado alguna otra que sea realmente útil como las que les acabo de mostrar. En la tienda acaban de sacar el primer plano del primer dron que puede disparar, pero realmente está muy caro, yo no te lo recomendaría a menos de que seas de las personas que sí le mete dinero al juego. Si quieres salir en esa parte del video, lo único que tienes que hacer es comentar más seguidos mis videos, irte a suscribir al canal de mi clan y mandarme un screenshot de que ya lo haces. Si tienes alguna otra duda sobre los drones, puedes dejármela en los comentarios y haré lo posible por resolvértela. Hasta luego. Titan Slayer. Titan Slayer.